Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luke02. Hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Minecraft. Y bueno, como dije en el anterior episodio de Imperials, lo que voy a estar haciendo va a ser esclavizar jugadores. Y aquí tenemos al primero, a Shuri Fox, ¿vale? Que me va a ayudar a recolectar cultivos de caña de azúcar. Y lo bueno es que pues va farmeando y me va poniendo la caña de azúcar aquí. Aquí le pongo esto para que coja bone meal. Ahí está. Perfecto, la coges. Venga, la coge. Y me va dejando la caña de azúcar que yo voy vendiendo y me voy consiguiendo dinero. En teoría tendría que pagarle, pero de momento no le voy a pagar porque no tengo dinero, como estáis viendo. Así que nada, lo que voy a estar haciendo va a ser, vamos a estar farmeando. Voy a extender la isla y la granja esta de caña de azúcar, así que os voy a dejar un timelapse. Y pues ahora nos vemos. Pues nada, granja de caña de azúcar extendida. Yo sigo con 7 dólares. Estamos aquí, él pone bone meal y yo rompo, ¿vale? Para farmear más rápido. Y no sé si voy a volver a extender la granja o no. Ya lo veré luego. Si sigo extendiendo, pues nos vemos en otro timelapse. Y si no, pues en el siguiente clip, no pasa nada. Pues nada, nuestro trabajador. Lo que pasa es que me acaba de preguntar: ¿Can I get paid 20k? 20k, que significa, me puedes pagar 20.000 monedas. Te puedes tirar por ahí. Lo que voy a hacer ahora va a ser recolectar todo el cactus y venderlo, ¿vale? Así que, vale, vamos a hacer una cosa y es coger madera porque no quiero... No, madera está mal, hombre. Coger esta madera porque no quiero que se me caiga por los lados. Así que vamos a hacer esto tal que así, perfecto. No, no voy a poner por abajo. Lo que voy a hacer va a ser coger toda la caña de azúcar y todo lo que obtenga lo voy a usar para pagar. Espero que me dé dinero, ¿vale? O sea, que me dé dinero él, no. O sea, que me llegue el dinero para hacerlo. Tengo 5.120. O sea, ahora mismo tengo 13.000 monedas y él me ha pedido 20.000. A ver, voy a decirle... voy a decirle que necesitamos dinero para Bone Meal. Y tengo actualmente... 13.000. Can I get paid 20k? Espero que con 10.000 sea más que suficiente, porque si no, esto va a ser barra pay Shuri Fox 10.000. Vamos a pagarle 10.000 de momentos. Can I get paid? Ah, vale, mira, justo me ha dicho, ¿me puedes pagar entonces 10.000 entonces? Le he dicho sí. Pues nada, vamos a comprar más bone meal, a ver si quiere seguir trabajando. Y a ver, voy a ir... No sé dónde está. Mira que llevo todo el rato comprando esto, pero bueno. Tengo que comprar 338. Ahí está, 338. ¿Dónde está? Vamos aquí a huesos, perfecto. Ya esclavizaremos más
más gente en un futuro. No tengáis prisa, vamos a ir a Barra East Go. Y le voy a decir, toma, esto para ti, para que trabajes, mueve tu body. Así que, nada, vamos a hacer el barra fly. Y a ver si se pone a trabajar. O tal vez no quiere seguir trabajando. Guys, I'm selling mushroom heads. 5K, o sea, 5.000 igual a 9 stacks. Ay, Shooty Fox, I don't want to do this anymore. My finger hurts. No quiero hacer esto más. Mi dedo me duele. Pues nada, ya no voy a poder seguir esclavizando jugadores. Qué lástima. Pues nada, no pasa nada. Muchas gracias a él por haber aportado todo esto. Como veis, yo le he dado todo mi dinero. O sea, le he dado 10.000 monedas, que es mucho para mí. Y pues a cambio de eso hemos conseguido extender un montón la granja de caña de azúcar. Así que nada, estoy muy contento. Voy a decirle ahora a Hanging, que es el tío que está vendiendo 5.000 por 5.000 dólares 9 stacks de cabezas, y se los voy a intentar comprar. Así que nada, ahora nos vemos en el siguiente clip, si es que hay, claro. Bueno, pues estoy aquí con otro tío, que no es el de antes, es otro. Que lo que pasa es que me tiene que dar, ahí está, tres boat keys y nosotros le vamos a pagar, ¿vale? ¿Cuánto le vas a pegar? Pegar, ¿sabes cuánto le vas a pagar, Edlux? Le voy a pagar 25.000 monedas. Y diréis, Edlux, ¿estás loco? ¿Qué haces? Confíate en mí, ¿vale? Este tío se llama JK I am dumb. Es JK soy idiota, retrasado creo que significa. Así que ahí van 25.000 monedas, ¿vale? Y diréis, oye, pero estas tres llaves no las consigues tan solo botando. Sí, pero ¿qué pasa? Que si yo no puedo romper lo que es una lástima. Si yo ahora cojo estas llaves y las uso, en teoría lo que debería conseguir vale mucho más de 25.000, ¿vale? Es verdad que hay un factor suerte y que me la juego. En cierto modo me la juego bastante porque puede ser que no me salga rentable, pero vamos a rezar porque salga rentable. Espero que no estéis escuchando nada de fondo porque hay un tío literalmente usando una motosierra. Pero bueno, hemos conseguido una loot bag, otra loot bag y un stone kit. De verdad, tenían que ponerse a hacer obras ahora, tío. O sea, espero que no lo estéis escuchando, os lo juro, ¿eh? Pero si lo estáis escuchando, pues lo siento. Vale, digo, con los iron blocks no vamos a remontar nada. Vale, ahí están los diamantes y un kit. Un kit súper raro. Y de verdad, espero que no estéis escuchando las obras. Tenemos un kit y los diamantes. Vale, tengo mis dudas sobre si vamos a conseguir llegar a lo que me había propuesto, que eran 25.000 o no. Porque, bueno, propuesto, me lo he propuesto yo, no me lo ha propuesto él. O sea, le he dicho, él los ofrecía por 30.000 y le he dicho, oye, te lo compro 20, por 25.000 con el comando barra MSG. Y él me ha dicho, ah, pues vale. Y yo, pues no. Vamos a hacer esto de aquí así. Vamos a hacer barra sell inf. ¿Y cuánto? 30.600. Ya está, es que ya hemos salido ganando. Ya hemos salido ganando. Vamos a descraftear esto. Hemos ganado 5.600. Hemos ganado casi 10.000 monedas. Solamente haciendo esto. O sea, así de chetados vamos. Hemos ganado casi 10.000 monedas. Y un kit. O sea, esta es la chetada que llevamos. Vamos a mensajear a Hanging, que antes me ha dicho. Lo de comprar, pero está como AFK, así que nada, si me contesta, pues el vídeo que continúa, que seguro que me contesta, gente. Pues nada, ya estamos aquí con este jugador. En teoría lo que debería darme son 9 stacks de cabezas de vaca. Lo que pasa es que tengo bastante miedo de pagarle los 5.000, como acabo de hacer, y que él no me dé el dinero, ¿sabes? Porque la verdad es que no me haría mucha gracia, sinceramente. Pero bueno, vamos a esperar a ver si me las da. Me las va a dar, ¿no? ¿Me las tiras? Vale, me las tira, me las tira. Pues nada, lo que quiero es usar estas cabezas para lo que vendría a ser el... Joder, no me salen las palabras hoy. Voy a usar estas cabezas para subir de nivel en Headhunting, ¿vale? Entonces, nada, estoy esperando. Ahí estamos. 9 stacks justos, los que yo he pagado. Creo que es un precio bastante razonable, sobre todo teniendo en cuenta que los puedo conseguir bastante fácil, los 5.000. Así que, nada, ahí estamos. Mucho más fácil consigo los 5.000 que estas cabezas, ya os lo digo. Así que nada, gastamos por ahí solo 25%, pensaba que iba 50%, pensaba que iba a subir nivel 2 ya con esto, pero bueno, veo que no es suficiente. Voy a intentar sacarle más cabezas a ver si me puede vender más. Pues nada, me va a tirar ahora 3 stacks porque le he pagado 1.000 dólares y me va a tirar 3 stacks, así que me lo ha vendido más barato que
que antes, ahí estamos, me lo ha tirado todo, 3 stacks y 7. Pues nada, bastante contento con la compra, ya que bueno, me lo ha vendido mucho más barato que el anterior, ya que antes me ha costado pues tranquilamente un stack medio, bueno, medio K, 500 monedas, y ahora pues solo me ha costado, cada stack solamente me ha costado 333, lo cual está mucho mejor. Entonces, nada, ya habría terminado. No he conseguido subir nivel 2. El chaval no tiene más loot de estos, más cabezas, no sé cómo se llaman en el servidor. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, él va a estar aquí. No sé si... Bueno, voy a preguntarle por si acaso. Es que claro, le he preguntado si tenía más cabezas y él me ha dicho que me iba a dar las últimas que tenía a cambio de 1000, es decir, me iba a dar 3 stacks por 1000 y además luego me ha regalado 7, por lo cual pues en cierto modo me he forrado y estoy bastante contento. Pero bueno, me hace gracia que tenga tantos spawns de vacas, la verdad. O sea, yo creo que esta granja debe producir lo suyo. Tal vez deberíamos aspirar a hacernos una granja como la que estamos viendo ahora mismo, porque tiene que estar bastante chetada. Entonces vamos a decirle que muchas gracias por todo. Y sí, esta granja debe producir delita lo que debe producir, ¿eh? Además se mueren con lava. Madre mía, si me pongo aquí. Bueno, pues voy a estar aquí un rato cogiendo ítems, ya os lo digo. Voy a estar aquí un buen rato. Es de guarros, pero yo quiero dinero, gente. Ahí estamos, gente, con todo el loot que hemos conseguido. Y voy a venderlo, ¿no? Vamos a hacer aquí barra de... barra sell imp. Y cuánto he conseguido por estar haciendo aquí la rata. Atención, he conseguido 3.799 monedas. 3.799. Hombre, pues casi que me ha pagado los 5.000 primeros, todo hay que decirlo. Casi que me ha pagado los 15.000 primeros. Pues bastante agradecido, la verdad. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Voy a seguir subiendo serie de Imperials, así que estar al tanto. Y bueno, espero que os haya gustado. Y no tengo nada más que decir, la verdad. Al final me ha expulsado porque me ha visto rateando ahí. He conseguido unas cuantas moneditas más, tampoco demasiadas. Creo que 128, he vendido 50 ítems y ya está, y me ha pillado. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.